¿Quién quiere portal? Marian. Marian llega a su portal para recibir a su flechado. ¿Nos lo presentas, Adrián? Por supuesto que sí, güerita. Él es Brandon Lee. Es estudiante de mercadotecnia y publicidad. Hace un mes que no tiene pareja. Vive con su mamá. Le gusta tomar talleres de actuación. Le gusta el box, también leer y andar en motocicleta. Buenas tardes. ¿Qué te gusta de Marian que estás aquí? No, pues está muy guapa, ¿no? Yo creo que todos lo han visto. Carajo, papi. Está muy guapa. ¿Pero qué más te gusta, aparte del físico? Pues además es una chava súper inalcanzable, ¿no? Yo creo que todos lo han visto. ¿Inalcanzable? Sí, mami, ¿no? Pero ya viste... No, no, a mí no me digas así. Una disculpa. Pero inalcanzable, pues no es tan inalcanzable porque aquí está contigo en un portal. Sí, ¿verdad? Todo sí. Se puede, todo se puede. Los sueños se pueden hacer realidad. Sí, todo se puede. Marian. Oye, Brandon. Dime. ¿Cuál es tu definición de felicidad? Felicidad. Bueno, pues está muy extensa la palabra, mami. Yo siento que... ¿cómo te diré? ¿Cómo? Es que, o sea, felicidad... Defínela como tú piensas. Pues, ser feliz, aparte yo siento que sentirte bien contigo misma, ¿no? Yo, si te sientes bien contigo mismo, yo siento que puedes lograr todo lo que quieras. Okay. Y pues es así. Okay. Brandon, dime. ¿Cómo eres tú? Súper, bueno, yo me siento extrovertido. Yo tengo un personaje, se llama Brandon Lee. Y es un personaje muy ñero, o sea... ¿Y qué hace ese personaje? A ver. Muchas cosas. Acá, en personaje, pero acá para los amorosos. Pero oye, dices que el personaje es ñero, pero tú no, es el personaje. Yo lo siento que un poco de los dos, ¿no? ¿Sí? El taco es campechano y va. Siento que sí, un poco de los dos. A ver, Brandon Lee, aquí estás en una conquista. Ok. Estás tratando de impresionar a Marian. ¿Cómo le impresionarías, así como tú eres, y acá con Brandon Lee? Es que no sé si le gusten chacalones. Sí, la verdad, tú, ¿no? tú dale. Es la pregunta. Tú dale. La pregunta del millón. Oye, Brandon, si le... pero nada más sin groserías, ¿eh? No, sin groserías, mami, no te preocupes. Que a mí no me digas así. Brandon Lee, te voy a regresar a... Ya. No, perdón, no, disculpa. Bueno, me voy a comportar. Ok, va. ¿Marian? Marian. Brandon Lee. ¿Te vas a quedar callado si te da una cita, Marian? No, claro que no, le voy a... A ver, Marian, tú pregúntale y Marian, ya te va contestando. Marian, pregúntame algo, ponme al día, sí. A ver, una retroalimentación quiero lo que te pregunto, Carmen. ¿Cómo conquistarías a una mujer en lo que tú haces y con las frases que tú usas? Bueno, yo siento que todos los que te han llegado han sido chicos así súper fresas, ¿no? Así... Y pues yo creo que soy todo diferente, ¿no? Todo lo contrario a ellos, pues sí soy un poco. Y siento que te voy a llamar un poco la atención. Okay. Un poco del barrio, ¿no? Siento que es... ¿Pero cómo es el barrio, Brandon Lee? Oh, mami, es que... ¡Ay, otra vez! Brandon, a mí no me digas... Dile a Marian. Estás de conquista con ella. Gracias. Marian, Con pues, Marian. Yo siento que un día te invitaría a Tepito a dar una vuelta, mami. Algo totalmente diferente. Un poco de barrio y ya sabes. Ya, ¿no? Te mandé a mi guarura, ¿eh? No, pues carajo. Si vuelves a decirme así, ya verás. No pasa nada, controlado. Bueno. Jaime. Te admiro, cabrón. Te admiro. Y bueno. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Jaime? Escucha. ¡Jaime! 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 ¿No sigues el consejo? Le dije sin groserías. ¿Y qué dijiste ahorita? No dije groserías. ¿Qué dijo? Dijo que me admira nada más. Bueno, no, si es grosería no lo repitas. No, es que yo hasta acá yo escucho diferente. No. ¿Por qué crees que puedo estar con una mujer como Marian? Pues esto, yo soy totalmente diferente a los que le han llegado, súper inalcanzable. Yo creo que sí le va a gustar un chacalón, ¿no? Que la tenga la línea, papi, tú sabes. Me llama la atención algo. ¿Ese es tu personaje o ese eres realmente tú? No, pues también es parte de... Creo que soy un poco de los dos, ¿no? Y pues siento que sí le va a llamar la atención. Siento, ¿no? Puede ser. ¡Oscarín! Mi carnal, Bambi, Tribilín y Bruce Lee también, ¿no? A ver, si eres del barrio, aliviánate. No, yo relajado, Bambi. A ver, ¿a poco no? El campamento 2 de octubre, todo. Tú sí. Estás nervioso, pero tranquilo. Sí, mira, papi. Ella es una galanura para ti, ¿verdad? Entonces, sí necesito que la conquistes. Todos estamos esperando algo de ti. Así sí, ¿no? Que explótala, carnal. ¡Órale! Brandon, ¿estás nervioso? Sí, la verdad. ¿Cómo te tranquilizarías? No, pues no sé. Es que no puedo decir. No. No, relax, papi.
No, no puedo decir groserías, no puedo decir piropos como el personaje se desenvuelve, así que me siento un poco limitado, ¿ves? Sí, pero no lo puedes hacer sin groserías. Pero yo... No, pues... Si mal no recuerdo... Sí, María. Haces videos en Facebook, ¿verdad? Sí. Yo, para empezar, tengo un sticker tuyo en WhatsApp. Y... Ya la aprendí, papi, ya la aprendí. Y... Sí, bueno, porque te escucho la voz, yo vi un video donde le dices a alguien, ya llegó tu Romeo, o algo así. Sí, y lo puedes hacer ahorita eso también. A ver, Brandon. Ya llegó tu Romeo, mamita chula. Carajo, el ajo, mami, ¿eh? Usted diga, rana, yo salto, sapo, ya salto. Un poco. Oh, mami. Marian, ¿quieres ver un video de lo que hace Brandon Lee? Vamos a verlo. ¡Carácter, mami, carácter! Sí, ya vi, ya te pillé, te está haciendo efecto el eje, mami, ya te está haciendo buen efecto el eje. ¡Ahí está! ¿Ya lo habías visto, Marian? Pues ya, este es el momento en que se encuentran. Se me apagaste, Brandon. Papi. ¿Estás nervioso? Papi, yo esperaba más. Los nervios, papi, más te gana, tú lo sabes, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué hora saca la...? ¿Qué? No, ¿cómo? Es que no puedes hacer eso en televisión. ¿El papi. Brillo qué? ¿Tú ¿Dónde sabes, quedó? Sí. Brandon, ¿qué tal está Marian en no, vivo? No, pues, papi, ¿cómo está? Carajo, el lago, ¿sí o no? ¿Tiene bonitos ojos? Sí, no, pues, ojotes. ¿Sí? ¡No, Brandon! Marian, bueno, wow. Marian, ¿qué pasó? ¿Te vas de cita para que siga descubriendo qué más bellezas la verdad, tienes? Me encanta sonreír, me encanta reírme y yo sé que puedo conocerlo más. Y sí le quiero dar. ¡Muy bien! ¡Cita! Te faltó filo, pero mira. Todavía no acaba. ¿Ya te quieres ir o qué? Bebecita poco, quiere decirles aguanta, algo. Aguanta, 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 respira profundo. Ay, bebé, a ver si te rifas para la próxima más, ¿eh? Yo te sigo. ¿Sí? ¿Tú no me sigues a mí? No. Perdón. Mami. ¡Pum! Pero ya, desde ahorita ya te voy a seguir, mami. La verdad porque... es que hago varios viste videos. Su corazón. Hago varios videos de TikTok imitándote. Y me han salido medio wow. Acá, ¿no? Pero, vamos a meterle talento. Es que yo siento que en la tele no me desenvuelvo tanto, pero pues sí, ya... Sí, porque aquí es en vivo, ¿no? Si dices algo ya, la... Sí, llegaste. Exacto. Aquí no hay toma dos. Sí, papi, cerrar. Te tienes que... Querido, si tienes un personaje, tienes que saber llevarlo, porque sí. A eso te dedicas. No tiene que ver, sí, la experta. Entonces, si quieres que te enseñe, que te dé clases... Para que te desinhibas, te puedo enseñar con mucho gusto. Muchas gracias, sí. Bueno, pues bueno. Ah, mira, hasta clases de actuación te llevaste. No, pues ya mano, con todo, pues papi. Vámonos. Paquete completo, ¿no? Pues órale, a disfrutar el paquete entonces. Vámonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.